número 4. Franklin Aldana es el capitán, número 4. Okay. Antonio Calderón, número 7. Antonio Calderón, número 7. Okay. Listo. Pero si, díctalo al... Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a otra transmisión de la Maquinaria Naranja del Voleibol. Desde la UCB en La Cachucha estamos en vivo y en directo. 25-18 terminó el primer set favorable a Fedofa. Ya han cambiado de cancha y como lo pueden ver en la pantalla de Olas Televisión, pues se están calentando de cara al segundo tiempo. ¿Quién les habla? Guillermo Yáver Llanos, dándole la bienvenida a esos millones y millones de fanáticos del voleibol junto a Adelino López, su santidad. Muy buenas tardes. Un placer estar nuevamente compartiendo contigo a través de Olas Televisión. Buenas tardes, Guillermo, sí, un honor como siempre llevarles las incidencias de los conjuntos de nuestra organización Bucanero de La Guaira en esta oportunidad con el voleibol masculino enfrentando esta tarde a Fedofa. Vamos a repasar rapidito al equipo de Fedofa: Alexander Lobatón con el número 2, Danilo Pérez con el número 3, Franklin Aldana, el capitán, con el número 4, Antonio Calderón es el número 7, Mefi Sánchez el número 10, y así como lo escuchan, Mefi Sánchez, el número 10, con el 11, Héctor Ramírez, el número 11, Héctor Ramírez, Cristian Pacheco es el número 12, Pacheco Cristian con el número 12, Alexis Salazar es el número 13, Alexis Salazar con el 13, Ángel Sandoval es el número 14, Ángel Sandoval, el número 14, es uno de los dos líberos del equipo de Fedofa, Ángel Sandoval con el 14, el otro líbero es Olearis Fuentes con el número 15, Olearis Fuentes es el otro líbero con el número 15. Redondean la alineación o el roster del técnico Carlos Loaiza con el número 16, Eduardo Punce, 16, Eduardo Punce. El 17 es Audio Antunes, 17, Audio Antunes. Con el 19, Jesús Chaurio con el 19. Y Daniel López es el número 20, Daniel López con el 20, repito, bajo la dirección técnica de Juan Carlos Loaiza. Ese es el equipo de Fedofa. Vamos a repasar rápidamente el equipo de Bucaneros de La Guaira. Con el número 1, Alberto Briceño, es el líbero, está de vuelta, uno de los jugadores de selección, Alberto Briceño, con el número 1, el líbero. José Leal es el número 3, José Leal con el número 3. Abraham Madrid, Víctor Madrid, Abraham Madrid con el número 5, Abraham Madrid con el 5. José Verdi es el número 6, José Verdi con el 6. Edinson Morillo es el número 8, Edinson Morillo con el 8. Alejandro Borges es el 9, Alejandro Borges es el 9. Carlos Delgado es el otro líbero, Carlos Delgado es el otro líbero con el número 10. Repito, Carlos Delgado el líbero. Joser Contreras, uno de los capitanes, con el número 11. Joser Contreras con el número 11. El 12 es Carlos Tejeda. Carlos Tejeda con el 12. Carlos Tejeda con el 12. El 13 es Jesús Gómez, chiquito, con el 13. Jesús Gómez, el número 13. 16, Anthony Arias, el otro capitán, con el 16. Anthony Arias con el 16. El 17 es Armando Velázquez, el armador, el levantador, Armando Velázquez, el número 17. Y redondean el roster de Juan Carlos Purroy, el 18 Miguel Villasmil y el 19 Wilner Rivas, el de La Guaira. Repito, 18 Miguel Villasmil, 19 Wilner Rivas. Arrancó el segundo set, arriba 1-0 el equipo de Fedofa. Este empate a 2 y la narración en la voz de su santidad Adelino López. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, a disfrutar del voleibol venezolano. Bucaneros peleando la punta con el Dance en Deportivo Anzoátegui, una interesante liga que ha para que no hay favoritos claros, ha estado muy competitivo. Claro que por supuesto la experiencia que han tenido en los últimos años en un alto nivel competitivo el Dance y Bucaneros pone allí a liderar este grupo y con expectativas de clasificación. Gran bloqueo de Bucaneros. Se recompone Fedofa. Nuevamente la ofensiva para la Maquinaria Naranja. El remate claro de Bucaneros. Aquí viene con el número 2 y no puede intervenir
para levantar la pelota a la defensa. Lobatón con los dos puntos para Fedofa. Fedofa tratando, al igual que los últimos dos juegos en Parque Miranda, de Lino Amigos, de tomar ventaja ante Bucaneros. Fedofa en el primero de esos duelos estaba ganando 2-0 y Bucaneros le pudo remontar. Y en el segundo de esos duelos era Bucaneros quien ganaba 2-0. Le remontó Fedofa, pero el último set llevó la victoria Bucaneros de La Guaira. Recientemente estuvieron en Meridiano Televisión, en el noticiero, tanto Carlos Tejeda como Miguel Villasmil, como Yoser Contreras. Muy buena la entrevista que hizo allá la gente de la televisión y del diario Meridiano, agradecido con Manuel Todea, el jefe de información del diario Meridiano, y con su director, por supuesto, Leonardo Picón Lobo, por la invitación. Bueno, haciéndose el trabajo, ¿no?, de medios de difusión del equipo con tres de sus figuras ahí en la televisión nacional. Lobatón va por el servicio por parte del equipo de Fedofa, que está ganando.